Buenas noches, profesor. Abrazos reales. Todo bien. Un placer, como siempre. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar hablando, si te parece, profesor, de lo que supone esa ley ómnibus, es decir, de esas 47 medidas que afectan directamente a 26 leyes. Sí, empiezo. Pero antes de nada, ¿qué opinas de las declaraciones de Rajoy de hoy mismo? Exacerbado optimismo y euforia que no toca con los pies en el suelo. ¿No está basada en hechos reales? No, porque hay un pequeño crecimiento del PIB y ese pequeño crecimiento del PIB parece que ahora la economía vaya hacia adelante. Simplemente el déficit está en 60.000 millones de euros este año, 72.000 el año pasado, 109.000 el otro año. La deuda pública se ha incrementado a prácticamente 1 billón de euros y la deuda de las administraciones públicas desde el año 2011 hasta ahora ha pasado de 948.000 a 1.351.000 millones y el número de afiliados a la Seguridad Social en el año 2011 era de 17,4 y ahora son 16,6. Por tanto, quiero decir que hay 700.000 personas menos que están trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Y la tasa de paro, los parados según la EPA, de 5.200.000 han pasado a 5.900.000, o sea, 700.000 parados. ¿Y qué decimos más de los datos positivos? Porque efectivamente Arenal lo recordaba, la exportación, los buenos datos del turismo, la automoción, la prima de riesgo. Sí, la prima de riesgo esta semana se ha comportado un poco así, también el tema de lo que pueden ser las economías periféricas. Está controlada, pero está controlada gracias a Santo Mario Draghi es el hombre que en definitiva nos da lo que sería el fuelle. Luego, el tema de las exportaciones es cierto, pero las exportaciones se están consiguiendo gracias a lo que sería esencialmente una bajada salarial importantísima y por lo tanto quiero decir que la competitividad se alcanza por ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay sectores fuertes, bienes de equipo, el tema de alimentación también, y luego yo creo que hay, pues, hombre, otros aspectos que son interesantes y la economía española va ahí, estamos diciendo, pero también es que hemos de tener en cuenta que estábamos bajando, es decir, ahora en principio el PIB de este año será de 1.047.000 millones sin economía picante, pero es que en el año 2011 fue de 1.045.000 millones, por tanto estaremos un poco recuperándonos hacia ahí, pero no en lo que sería, digamos, el despegue. Por tanto, yo diría que tranquilidad, y lo que sí es cierto es que el gasto, por ejemplo, de las familias en alimentación ha bajado de 4.800 euros en 2008, ahora 4.200, y cualquier supermercado te explicará realmente las dificultades de la gente para comprar. Pero